¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Radiosónica.fm. Pues llegó el día esperado. Tenemos el programa especial Moda y Belleza con nuestros invitados especialistas en cada tema. Alex Ortiz, modelo profesional. Un aplauso. Mi amiga Gaby Fontes, modelo de videos musicales. Hola. Angélica Gómez, princesa de Federación Chihuahua 2015. Y aquí mi compadre Pepito Flores, experto en moda y belleza. Bienvenidos, chavos. Pues nada, vamos a empezar con un tema candente. ¿Qué está in, qué está out cuando dices de plano no me pongo estos trapos o qué? Tú dime qué onda con eso. Híjole, bueno, a empezar el programa, va. No, pues yo digo que ahorita en esta tendencia de otoño e invierno, yo digo que pues, eso sí, para empezar el programa creo que todos venimos muy adecuados, así que les doy un 10. Okay. ¡Bravo! Y en colores, como siempre en el otoño nunca pueden faltar como los colores cálidos que vienen siendo como el café que trae Alex y pues el negro nunca va a pasar de moda ni te de salva, te más. Salva. Sí, ajá. Y más aparte te vas a lucir mucho más delgado. Así gracias. Como... así. Ya ves, ya muy delgado que te ves hoy. Sí, gracias. Niñas, ¿cuál es la temática en maquillaje que ustedes adoptan para ustedes o con qué se sienten mejor, más cómodas? Ah, pues a mí me gusta mucho el wing eyeliner, tú también lo tienes, el wing eyeliner, no sé, me hace ver más así, fuerte, o sea, como dice, oh, wow, y no, tus ojos se ven más brillosos y grandotes, me gusta mucho el wing eyeliner. Yo creo que depende mucho si es de día o es de noche, ¿no? Obviamente de día aclaras un poquito más el maquillaje, algo suavecito, y si es de noche algo más oscuro como el smokey eye. Pepito, ¿te ha tocado tener clientes que tú dices de plano aquí la regaste, te pusiste así como una plasta? Mira, pues fíjate que yo soy maquillista profesional, entonces sí hay a veces que sí, o sea, uno es humano, o sea, hay que empezar, uno es humano, claro, y uno comete errores, claro. Pero yo digo que lo que me ha ayudado a que no se noten esos errores ha sido la seguridad. Exactamente. Entonces, de que yo lo note, sí, de que ellas lo noten, no. Pues suéltalo. Entonces, sí, y como dices tú, que el wing eyeliner y todo, pero hay que tomar en cuenta de que no a todas las mujeres les queda. Entonces, a ustedes sí les queda por su tipo de ojo, entonces hay que siempre en el maquillaje hay que tener en consideración el tipo de ojo que uno tiene. Y en cuestión de, perdón, Alex. ¿Es el tipo de cara, de estructura que tiene la mujer que no le quedaría o qué es lo que define? Sí, también. Por ejemplo, un decir, si tú haces un wing eyeliner en un rostro redondo, tu ojo se va a ver todavía más redondo. Entonces, imagínate. Okay. Pero, okay, para empezar, un rostro redondo no es para una persona llenita. Cualquier persona, la más delgada, la más sobrepeso. No. Sobrepeso. La que me salvé. Más sobrepeso. Pues, o sea, puede tener el rostro redondo, hay que ir aclarando, pero como dices tú, sí tiene mucho que ver la estructura de la cara. Que por eso también hay que conocer el tipo de rostro que uno tiene y las correcciones adecuadas que se tienen que hacer. Uh-huh. Y usted es perfecto, un 10. Pasado, dije ya, pasado. Ya dicen que sí, ya los hombres ya probaron a las chicas y todo ya. Por ejemplo, Alex, ahorita nos comentaba de que viene de una sesión de fotos, platícanos y platícale a la audiencia también. Acabo de venir de hacer un photoshoot con la fotógrafa Shantae Bird, de Shantae Bird Photography. Es la tercera vez que trabajo con ella. Hicimos un editorial photoshoot, fui novio, right? Ya es como la perfecto séptima, octava vez que me caso este año. Y ya no le dan ganas de casarse. ¿El anillo? Lo perdió en la sesión número 3. Casualidad, ¿verdad? O sea que está de luna de miel. Sí, la luna de miel se la quiso venir a pasar con nosotros. Trabajando. Yo quiero saber cuáles son los errores más grandes en este tipo de sesión de fotos que dices de plano aquí la estamos regando. Yo creo que como modelo es trial and error. Trial and error, me baso básicamente de lo que quiere el fotógrafo. De 3,000 fotos solamente van a salir unas que... 1.5. Pone la segunda puro Photoshop. No creo que haya error. Uno llegar siempre de buenas, con una actitud positiva, mm-hmm, tener have lots of fun, mm-hmm, y de ahí va a salir algo perfecto. Algo yo digo bueno que una parte fundamental de los Photoshoots, a mí también me ha tocado maquillar para Photoshoots, es que el modelo también sepa que va a ir ahí a seguir indicaciones del fotógrafo. Sí. Porque en sí hay muchos modelos. Ah, no, es que este es mi lado. Ah, no, pero la fotógrafa te quiere de este lado, así que tú eres el modelo. Y uno como modelo, yo digo que tiene que responder de cierta manera a lo que quiere el fotógrafo. Profesionalmente. Exactamente. Si quieres trabajando con, claro, ese fotógrafo. Claro, si no, ya la otra. No, él hizo lo que quiso. No, ese su perfil era el derecho. No, se no, el perfil derecho, ya no cambió.
sorprendió y pues sí. Aquí Gaby ha participado en videos musicales, uno de los más recientes fue con Alerta Cero. ¿Qué tal la experiencia, Gaby? Pues fue una experiencia muy bonita, a pesar de que, bueno, Memo es mi amigo, él fue el que me un día me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿puedes hacer el video conmigo? Y yo así como que, no, cabrón. Pero sí, fue una experiencia muy, muy bonita porque conviví con todos los integrantes del grupo y pues, aparte de decir, bueno, es un video, lo disfrutas, el momento, lo que estás haciendo, las actuaciones, los bailes, todo, todo lo disfrutas. A ver, ¿y quién te gustó más? ¡Ay! Sí, sí, su experiencia, sí, lo que sea. ¿Quién te gustó? Una duda que tengo yo, a ver, no voy a sacar de dudas, ¿es cierto así como que es pesadito Memo Ibarra? ¡Ay! Mañana me va a ir una guía de Facebook. No, es muy buena onda, yo lo quiero mucho. Ok. Sí. Angélica, tu sueño es llegar a nuestra belleza latina. Sí, sí, sí. Algún día sí estoy haciendo muchos de los concursos ahorita. Y por si no, por si algún día Osmel me dice que no, que estoy muy gorda, estoy muy fea, pues ahí tengo mis otros talentos, ¿verdad? Que por cierto, ahorita detrás de cámara nos contaba que tiene una lista enorme de talentos. Dije, a ver, si tú vas a nuestra belleza latina, ¿qué talento vas a presentar? Y dice, oh, pues con la seguridad, todo lo que era, dice, no, pues tengo muchos talentos. Dije, ah, pues pon a escoger a Osmel entonces, sí, y tú sabrás. Una de las cosas que platicábamos es la seguridad en las personas, podemos haber gorditos que nos sentamos al gusto, sin necesidad de estar que bajándote la playera, que ajustándote el pantalón. Yo creo que la seguridad en el momento que tú llegas a un lugar, lo proyectas. Así seas, con seas. Tú me ibas a decir. Dime, cuéntame. No, pues sí, ahorita estábamos hablando de seguridad, ¿no? Estábamos diciendo que pues hay mucha gente que está, tiene seguridad de más, pero como dices tú, a veces la belleza no tiene que ser física, sino también... La actitud. La actitud y la belleza interior, pero eso sí quiero decir que nadie me ha comprado un trago por mi belleza interior. Así que pues no sé, estoy como entre la espada y la pared. Nadie me ha comprado un trago hasta ahorita por mi belleza interior, así que vamos a ver. Qué padre. Alex, la vez pasada que estuviste aquí con nosotros en cabina, nos comentabas de un sueño que tienes, llegar a Europa a modelar. Creo que es súper bien ese tipo de... Gracias. Sí, aún estamos trabajando en eso. Bueno, pues ahorita con los photoshoots no he tenido tiempo de pues... ni siquiera intentar hacer eso, pero es algo que está en mis planes y que definitivamente I will pursue that. Gracias por acordarte de eso. Claro. Una de las cosas, si no me dejan mentir, chicos, es la clase con la que se para y se planta Alex. Ah, oh, sí. No voy a mentir. Se nota en cámara aquí ahí en los muchachos. ¿Qué dirán ustedes acerca de cómo viene el outfit que tiene ahorita? Pues para mí mi primera impresión al verlo cuando fue, lo viste wow, entrar, sí. Wow, señor licenciado. Gracias a Solar. Un modelo. Sí, creo que uno debe de ir a todos los lados viéndose bien. O sea, si sí, te ves así con sweatpants todos los días y con el pelo así bien feo, sin maquillaje, te vas a ver como, no sé, no, como, no quiero decir fea, pero como... ¿Podonga? Si, sí. Bueno, tú lo dijiste, yo lo pensé y tú lo dijiste. Eres un filtro. Una que se viste uno, sí. Proyectas pero, pues un look y así comienza todo, ¿no? Sí. Pero bueno, también, bueno, yo opino que cualquier persona se puede vestir de traje y muy nice y lo que quieras. Pero el aporte de la persona es lo que lo hace interesante. Oh, sí. Mira, ¿sabes qué? Ok, sí, es muy cierto lo que tú dices. En mi humilde opinión, yo digo que lamentablemente vivimos como en una comunidad o así donde todo el mundo te juzga. O sea, son estereotipos, pues, donde te juzga por tu apariencia más que nada, no importa. Puedes ser la persona más humilde del mundo y lo que sea, pero si no está físicamente... agraciado. Ajá, agraciado, lo que sea, te van a tratar como... Como una chanca, como la que está allá, que creo que es de Martín la chanca que está allá. Pero sabes que igual ese tipo de amistad pues no conviene tener. No, claro que no. Mira, los amigos yo digo que es independientemente, pero como dices tú, la impresión que Alex te dio y se acaban de conocer y todo fue de una persona... profesional. Modelo, dijiste es un modelo, claro. Entonces tú dices, los amigos te van a aceptar hasta en calzones o lo que quieras, borrachos, chanclas, lo que quieras, así. Hablando de moda, Pepito, cuando vamos a hablar de los leggings en mujeres, hay unos que dices, de plano, te pasaste, y otros, hay momentos en los que dices, van bien. Fíjate que yo digo que en los leggings, mira, no tengo nada en contra de ellos, nomás que yo digo que
Eso sí, uno como, hay que tener, ok, si vas a usar leggings, ok, o sea, tener integridad y, o sea, ok, I'm using them. Hay mucha gente que, como, o sea, que se los ponen y todavía se sienten muy inseguros y se ven la inseguridad en esas personas. Y también yo digo que un error que cometen mucho las mujeres, claro, es un cuerpo y hay que mantenerlo y todo, y un error que cometen las mujeres que usan leggings y ellas saben que tienen celulitis y la celulitis se ve, entonces se ve espantoso. Entonces tú también tienes, como dices tú, en la moda lo que te acomoda, entonces ahí también tienes que ver lo que va adecuado a tus piernas, no a tu persona, a tus piernas más que nada, que son las que van a estar en los leggings. Claro. Pasemos. Yo dije, ya trae leggings. Ejemplo. Pero no. Pasemos al tono de cabello. Danos tips. Hay gente que se pinta el pelo, no sé, al rojo. Y tú lo dices y dices, no manches. O sea, ¿de qué cierto saliste? Mira, fíjate que en cuestión de cabello y todo, yo no tengo nada en cuestión de cabellos. Nomás de que. Eso sí, por ejemplo, si yo he sido rubio y así, entonces. Natural. Entonces, mira, es mucho el error que comete uno como latino, una persona afroamericana. Entonces, de que se lo pintan rubio, lo quieren hacer pasar por natural en vez de hacerlo pasar como una tendencia, como algo de moda. Entonces, si una persona se lo pinta un rubio, lo que sea, un rojo, un verde, que sea más que nada que por moda, que por algo natural en sí. Entonces, yo no tengo nada en contra con el color, nomás siempre y cuando no sea que... También decolórame la ceja y los vellitos de aquí y todo. Entonces, no, eso ya es como una misión imposible, ¿no? Yo creo que es padre atreverse y hacer los cambios en uno mismo, a jugar con nuestra propia personalidad. Ahorita está de moda el rosa. ¿A quién le aconsejas el tono rosa en mujeres? ¿El tono rosa en mujeres? Yo digo que... Mira, en cuestión de... Es difícil de... En cuestión de colores, fíjate que cualquier persona puede usar un color, nomás de que se... Que ese color sea como lo que va a resaltar. No hay que usar que playera rosa, pantalón rosa y así, porque no van a decir, mira, ahí viene la pantera rosa, la pantera rosa, los chapetes y todo, ¿no? Entonces yo digo que hay que solamente usar como una sola prenda de un solo color. Así es mi humilde consejo y pues lo que he estado viendo. Hay mujeres que a edad temprana lucen muy bien su piel, sin tanto maquillaje, pero hay chavitas que están usando y abusan. ¿Qué consejo les puedes dar? También chavitos, chavitos. Fíjate que en la actualidad hay también chavos metrosexuales y todo que usan hasta, se puede decir, más maquillaje que una mujer y así. Pero yo el único consejo que les puedo dar, como dices tú, que en una edad temprana y todo, nomás con que se cuiden la piel es más que suficiente. Muchos me dicen, ¿qué puedo usar yo? Y así, en vez de recomendarles cremas carísimas, o sea, nomás con que tomen suficiente agua... Digo que es más que suficiente. La piel es un órgano, entonces ese órgano ocupa un alimento y ese alimento viene siendo el agua. Entonces con el agua... ¿Sunblock? ¿Do you think sunblock? ¿El bronceador? Pues el bronceador sí, sí lo recomiendo porque la piel pues va a cambiar de tono y así las células muertas y así no se puede ir la piel. Pero yo digo que más que nada el agua te ayuda a regenerar muchas cosas. Daños de la piel, lo que dices... ¿cómo se dice? Sunburning. Que te quemas la piel, pues. ¿Tanning? El tanning te puede recuperar mucho la piel y todo. Entonces yo digo que lo único que puedo recomendar es agua y mantenerla humectada. Y siempre antes de dormir desmaquillarse la cara. Y también otra cosa, que se amen, porque hay muchas de las chiquillas que nomás se ponen maquillaje por sentirse bonitas y se quieren. No, y eso es muy buen punto, porque ahorita que estamos hablando de moda y todo, yo digo que en general no tienes que usar tantas cosas para sentirte... bonita, mujer o lo que sea, estar a la moda. Yo digo que mientras tú te quieras, ya es más que suficiente. Eso es lo que importa. Ahorita que hablábamos, acerca de la piel, cuando vamos así que a la vacación, a la playita y todo eso, el exponernos totalmente al sol, tú sabes, afecta, ¿no? Claro, sí, nomás hay que tener en cuenta de que, así como dices tú, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos en Chicago ahorita, entonces nosotros sabemos de que aquí sol no hay. Y si llega a haber sol, ya un día al año y ya. Entonces nosotros no tenemos que requerir tanto cuidado, pero si sabemos que, vamos a ir a Miami, donde da puro el sol y todo, claro, tenemos que tener en cuenta de que, ok, mi piel no está acostumbrada a cierto clima y todo, hay que mantenerla humectada, hay que ponernos sunblock y todo eso, ¿no? Yo creo que eso ya más que nada es sentido común, pues. Entremos en un tema muy importante acerca de todas las niñas y también incluyendo a los niños, bulimia, anoréxica. ¿Qué onda con la alimentación? ¿Cómo andan ustedes, chavas, en eso? Pues yo me acabo de comer un burrito, unos tacos, yo ya.
Bueno, yo no, yo ahora sí que yo no me cuido en ese aspecto porque yo sí como de todo. A veces sí es como de que, ay, ya subí un poquito de peso y ahorita sí tengo que cuidar. Aquí abajo está el plato que traía. La hamburguesa aquí abajo, está muy pesada, no la podemos subir, pero aquí está presente la hamburguesa. Sí, yo en ese aspecto yo no me cuido, yo como de todo. Es algo muy difícil, creo que sí, porque yo digo, oh, sí, me voy a poner a dieta mañana. Okay. El lunes empiezo. Viene lunes y todavía no soy de dieta. Digo, pues mañana. ¿Cuál lunes será? Es la pregunta que el lunes empezaré. Es algo muy difícil. Alex, para mí es algo igual. Desde que empecé a modelarse como unos 3 años y medio, pues obviamente ya me conviene cuidarme más mi salud, mi cuerpo. Pues obviamente, pues ahí salen los trabajos. Exacto. Igual, mucha agua, pero igual y no lo veo como una dieta, sino un estilo de vida, un cambio de estilo de vida. ¿Qué vas a comer? ¿Con qué te vas a alimentar? Claro, tengo mis cheats, que vienen siendo los fines de semana cuando tengo a mis niños, Xavier y Alexander, un saludo a ellos. Pizza, burgers, a mí una vez a la semana hay que tener este cheat, sí, pero los otros 6-5 días de la semana, mucho pollo, mucho pescado, vegetales. ¿Y siempre has estado así de delgado? ¿O? No, yo estuve grande, I was a big boy. Qué buen tema, me ganaste la pregunta. Punto para mí. Estaba esperando... I burned them. Estaba esperando a que terminara Alex para entrar en esta pregunta. La vez pasada que estuvo con nosotros habló de un sobrepeso que él tuvo, entonces es importante, tú no te imaginas que lo viste. Así que yo que puedo... Que corran las imágenes. Si nos puedes volver a recordar... Yo siempre, toda mi vida, pues I struggle with my weight. No te sabría decir exactamente qué tanto pesaba, pero era un waist 38, o sea, te imaginas que era grande. Pero te digo, igual y hace 3 años y medio me comencé a cuidar un poco más y pues igual y ya un poco más liviano, corre más uno y se siente mejor. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio para tratar de mejorar físicamente? En ese tiempo quebré con mi ex. Wow. Y estaba un poco deprimido. Un saludo a la ex. Gracias por lo que ocasionaste. Gracias por la participación. Un poco de depresión ahí, no quería comer. Tengo un gran amigo que se llama César Acuna, que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir a correr. Y salimos a correr y a hacer ejercicio. Y me encantó cómo me sentía físicamente, mentalmente. Creo que el ejercicio físico también te ayuda no solamente con tu autoestima, pero a sentirte, it's like a natural high, right? Y de ahí ya no quise parar. La ropa que tenía antes, olvídate, a mí me das de cuenta que éramos dos. Habíamos dos. Y así fue como comenzó todo. Pero más que nada lo vi como un cambio de mi estilo de vida y se me hace más fácil ahora. Suena muy bien, y pues para toda la audiencia, tomar conciencia más que nada. Estamos en un mundo muy difícil y creo que el cuidar tu alimentación, la piel, cuidarnos nosotros mismos, qué es lo que emitimos a la demás gente, es lo más importante. Una de las cosas yo quiero saber, le estoy viendo así como que los trapitos, ¿de quién viene el vestido? Tengo vestido de Serrar. Ahí el... Nada más, ¿verdad? ¿Ah? Ahí nada más, digo, está bien. ¡Oh, ya! Es mi tienda favorita ahorita, que modelé para ellos 2, 3, 4 veces y ahorita me encantan sus 3-piece suits. Y pues claro. A mí me tocó ver la colección de ellos en Latino Fashion Week. Pues la modelamos ahí. Ahí estaba, sí. Ay, no, qué raro ese día. ¿Por qué? Ah, porque sí. Yo dije, ¿cómo no mido 6 pies? Ponte unos tacones. Ay, yo, ahí está. 7 pies, ay. Una media. Pepito, una de las cosas que tú ves en las chicas cuando vas al antro, a un restaurante, así. Que tú dices, de plano se colgó del mocajete y que trae la bolsa roja y sus botas. A ver, híjole, ¿qué es lo que está así como que dices, no, amiga, así de plano? Fíjate que, yo digo que tú tírale. Últimamente los tacones, no entiendo las mujeres que usan como tacones con piedras exageradas o diseños muy extravagantes. Y digo, Dios mío, ya con algo negro ahí, ya suficiente. Yo digo que aparte encima de eso, yo digo que, no, deja tú de los tacones. Todavía se los quitan y los traen en la mano así como... Porque no pueden caminar. Porque no pueden caminar en ellos todavía. Entonces imagínate unos tacones espantosos y luego te las cargan en la mano. Y dije, no, pues que yo digo que eso es lo único con lo que no puedo ver en una mujer. Independiente, yo digo que ahorita ya nadie sale con bolsa, ¿no? ¿Ustedes salen con bolsa? Yo no, por lo regular no lo uso mucho. Tú sales con bolsa. Yo digo que, bueno,
ahorita. Like small clutch. Ah, casi no, a veces. Yo digo que ahorita nomás el celular y en caso se lo ponen en una boobie. Ay, y la ID también en la otra y ya, dinero. Yo digo que no ocupan. Ya, ya. Nah, ya eso digo, sí, no. ¿El maquillaje? ¿El maquillaje dónde lo ponen? Yo por lo regular no, yo si salgo a bailar, o si salgo a un nightclub o algo es a bailar. Y ya si se me corre el maquillaje y eso pues ya eso es lo de menos. Tú llegaste bien como sabes ya. Uno llega y ya como uno sabe, ya es otra historia. Sí, sí. Tocaste un buen punto, cuando llegan las niñas al antro y llegan así en guapas y a divertirse, ves las salidas de todas, sí, y los vuelos de penita ajena. ¿Qué tanto les importa esa imagen a ustedes si van en plan de amigas a divertirse, pero están en la onda del drink y todo eso, y salen así como que medias mareadas y con los tacones en mano, el vestido subido yo, y así? Yo tengo 17 años. No salgo. Yo tanto, pues estoy en inocencia. A mí no me gusta, o sea, veo TV shows y películas y todo, y no me gusta. Yo creo que si vas a salir con tacones, sal con tacones, ¿no? Aquí colgados y tu pelo, tus extensions, ¿no? Yo por lo regular sí salgo, pero yo no tomo. Yo voy a divertirme si salgo con amigas, con amigos. Ajá, sí. Si alguien quiere salir, llévala a ella, tiene licencia, tiene todo. Ella maneja y todo. Te lleva seguro casa. Pero yo pienso que sí, bueno, las chicas que les gusta tomar y eso, no sé, se ve mal, ¿no? Se ve muy mal que salgan así porque... Hay otro estereotipo. ¿Quién dice que una mujer no puede tomar? No, ahí sí. Ahí están las críticas. No, claro, ay, sí, no, puede qué tomar. Fea, qué borrada. No, claro que sí puede tomar, pero... ¿Oíste, mamá? Que te ves mal tomando. No te creas. Se ve muy mal que salgas con los tacones en la mano y con la borracha desgreñada y todo. No, se ve mal. Sí, una cosa es tomar y otra cosa es pues... Claro, saber hasta dónde. Decir, bueno, ya me tomé unas dos copitas o dos cervezas, lo que sea. O cinco. Y ya, pararle. Siete. O siete o diez. O diez, las que aguanten. ¿Cuáles son tus lugares favoritos para divertirte, salirte a tomar la copa con amigos? Sabes que no me gusta tomar mucho a mí, pero si voy a tomar... No, ya quedé aquí como aquí borracho, A una copita de vino en casa de un amigo o de una amiga, algo muy... A mí, trabajo mucho, los 6, 7 días de la semana estoy trabajando. Los 8 días de la semana, las 25 horas del día. 25. Entonces, cuando no estoy trabajando, cuando estoy con mis hijos, pues un lugar súper relajado, el ambiente really chill. Y Netflix. Y ya. Chavos, otra de las cosas también que nos platicaba Alex la vez pasada, una de sus pasiones es el radio. Él estuvo en Radio Artes. Tienes buena memoria, ¿eh? Sí, claro, platícanos acerca de esto. Radio Arte, wow, Radio Arte fue mi primer amor. Bueno, mi segundo amor, primero fue la música y luego la radio. Lo siento, hijos de Alex. No quedaron en los primeros dos. Sí, fue una experiencia súper, súper padre para mí. Aún sigo beneficiándome de ser parte de Radio Arte, sigo conociendo a gente que trabajó ahí, voluntarios, trabajadores, y qué te puedo comentar, que nada más que positivo de Radio Arte. Sí. Y otra de las cosas, acabo de pasar ahí en Pilsen a hacer una pizzería. Es Choranos. Es Choranos, of all things. Radio Arte, bye. Sí. Pero Radio Arte, tú sabes que sigue en la viejita. Boys and Girls Club, sí, ahí sigue, claro. Radio Arte, y creo que Yolocali también sigue ahí, parte de eso, que originalmente fue donde estaban ellos, en el Boys and Girls Club, en la 28 y la Ridgeway. Entonces, pues de una forma u otra sigue ahí, ¿verdad? Qué padre. Vienes de una sesión de fotos con temática de boda. Quiero preguntarles acerca de las bodas. Cuando está la chica que sea sencilla, el vestidito así sencillo, el tocadito, no llegue así con 10 solanes y la cola de 10,000 metros, que sea exagerado. Yo creo que la elegancia está en lo poco. No sé si me dejes... Fíjate que, mira, una novia el día de su boda, siempre, a los ojos de todos, va a ser la novia más bonita del mundo. Aunque sea fea. Sea fea, tenga el vestido más grande del mundo. Yo digo que la novia en su día va a ser la persona más su día guapa del mundo y todo. Y digo que más que nada la actitud de todos la hacen a ella más bonita todavía. Entonces, mi hermana se casó, ella está más o menos. Ese día le di un 4. Y pues sí, ¿no? Yo digo que independientemente de la boda, yo digo que lo que cuenta es el amor, yo digo ya. Pero sí es cierto eso, yo creo que entre más sencillo, más bonito, más elegante.
A mí me encanta fiesta. Me encanta verlo enorme como la Talía y todo. Me encanta exagerar. Con el moñote. Exagerado ese moño, pero. Pero está bien. Está ahí bien, bien puesto, eso no se cae. Ni con el huracán Patricia ni nada. Bueno, pues estamos tocando varios puntos el día de hoy. ¿Quieren mandar saludos a las personas que los están escuchando? A Gaby, tú tienes gente que está escuchando. Ah, sí, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis compadres Vianey y Benny, que están escuchándonos, no sé si nos estén viendo, a mi mamá, a mis hermanos y a Nando. Ah, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, no sé si te estás durmiendo ahorita, pero ya despiértate. Oh. Y muchas gracias a todos que nos vieron. Tepito. Oye, al Nando que le estás mandando saludos, ¿es al de Fiesta Mexicana? ¡No! Oh, ¡suéltale, menudo! ¡Es otro Nando! Ah, ok, quería asegurar. Alex. Oh, wow. Are you ready? Mi estilista, Erwin Díaz de Cerrar. Mi estilista de Pedro Maricruz. También Mike Martínez. A mis hijos, Xavier, Alexander, Alea. A toda mi familia. Yeah. Todos radio escuchas de Radio Arte que aún me siguen, muchas gracias. A mi abuela de México, pues tuvimos una tarde espectacular. Nada más quiero terminar este programa con un mensaje a toda la audiencia en cualquier tema que tocamos. Alex, empezamos, un consejo que le quieras dar a los chavos que estén siguiendo un sueño, que no pierdan esa meta en cuestión de modelaje, cantante, actuación. Se me olvidó otro saludo a mi amigo Gio Martínez. Sí, esos saludos, amigo. Como dije la vez pasada, tener un sueño, enfocarte en ese sueño y hacer algo todos los días para llegar a ese sueño, para obtenerlo. Jamás darte por vencido, es todo. O sea, tener una visión y hacer algo para llegar a esa visión, a ese sueño todos los días. Even if it's baby steps, pero todos los días hacer algo nuevo para llegar a esa meta. Qué padre, y también recordarle a la audiencia que próximamente Alex estará aquí con nosotros en Radio Sónica, haciéndonos sus hobbies, entonces para que no dejen de sintonizarnos, Gaby. Bueno, yo quisiera darles un consejo a las muchachitas que nos estén viendo. A mí me ha pasado mucho que muchas chavitas se me acercan y me dicen, ay, que tú estás muy bonita, que yo no sé cómo hacerle para arreglarme, y que esto y que lo otro, que yo estoy fea. No son feas. La belleza es interior, por mucho que diga la gente, no, que solamente es el físico, que esto y que el otro. No, la belleza es interior. Al arreglo físico, eso lo pueden hacer cuando sea. Si eres fea por dentro, no vas a poder cambiar nada por fuera. Entonces, la sencillez ante todo. ¿Angélica? Sí, pues yo digo que sigan adelante, que obvio que sí va a haber problemas, va a haber gente que te va a juzgar, que te va a decir, oh, no puedes, pero... Uno debe de seguir adelante y saber que, ok, esto es lo que tengo que hacer, ok, me voy a poner las pilas y lo voy a hacer. Pepito. Ay, espera, yo quiero tomar un punto acá. Punto número uno. No, dices tú que, o sea, sí, o sea, ya para finalizar, o sea, sí importa más la belleza interior. A mí en lo personal me atrae más una persona que sea inteligente, que sea humilde. Sí. Yo digo que... eso sobrepasa la belleza. Yo digo que yo prefiero estar... carisma. Ajá. Bueno, carisma. Ah, no más o menos. No, pero yo digo que yo prefiero estar con una persona más, o sea, así de que me la pueda llevar bien y todo, porque la belleza al final del día se acaba, al menos que estás yo, hasta la muerte. Pero sí, digo que al final del día la belleza se acaba y mejor estar con una persona con que te la vayas a pasar bien y todo y así. Quise dejar este tema para el final, para terminar con broche de oro. ¿Qué piensan de las famosas selfies y enseñando acá la chichi, ya sabes, en el espejo y todo eso? Yo quiero escuchar tu opinión, muero por escucharla. Ah, yo tengo... todas mis fotos en el Face son selfies, entonces yo punto a favor. Yo enseño... ¡No! El meñique nomás, yo di un dedo ahí. Pero no, yo no estoy en contra de las selfies, yo digo que en gusto se rompen géneros y... pues mientras te veas bien, yo digo que ya, no importa si te la tomó tu amigo o así, pero yo digo que mientras la selfie sea original, tampoco no sea la típica selfie en el baño y mil filtros. Oh my God. Así que no te vayas a reconocer así tampoco, nomás poquito. Así bien estirado. ¿Cómo andan en ese tema ustedes, niñas?
Bueno, yo creo que si una muchacha se toma una foto así como enseñando todo, es porque no tiene atención de la buena. Porque alguien no le está dando atención positiva, que le está diciendo, oh, estás bien bonita de la cara. Pero tiene que enseñar algo más para que alguien más le diga, oh, pues estás bien bonita. Y creo que muchas de las muchachas tienen ese problema de enseñar mucho y faltarse el respeto. ¿Tú crees que tiene que ver con la autoestima también? Sí, 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 sí. Inseguridad, sí, yo sí, creo claro. que no. Sí. Yo voy a salir así. Yo pienso que siempre es mejor mostrar una bonita sonrisa a mostrar el cuerpo. Puedes decir el cuerpo. Entonces, en general, ¿qué Alex? I'm all for the selfies. Alex, toma una selfie. Si toma una selfie, tómala desde ahí. Que la sí, 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 tómala. Tómala, no, no, sí. Tómala, una selfie. A ver, ¿salimos todos? No. Sí, sí. No. Ahí salimos todos, a ver. Wait. Listo, ya quedamos. Y es la mejor manera de terminar. Salió la mejor manera de terminar el show. Muchísimas gracias. Fue un programa excelente, divertido. Mil gracias, Alex Ortiz, sí, por venir. Pero si sabes que del selfie, como dicen ellas, es cierto, pero una sonrisa vale mejor que estar exponiendo mil partes de uno, ¿verdad? Sí. It goes a long way. I mean, I'm all for the selfie, but you have to have self-respect. Buen punto, entonces, mil gracias, Alex, por venir, por estar nuevamente aquí. Bienvenido a tu casa. Gaby, gracias. Próximamente tendremos un programa especial con Gaby, que nos va a platicar acerca de una experiencia personal. Entonces, estén al pendientes. Angélica, muchísimas gracias. Pepito, ¡me quiero ir! Eres de casa ya. Próximamente haremos un programa. No. ¿Sabes qué? Va a venir al programa de Caiga Quien Caiga y soltar todo nombre sin veneno. Ya saben, somos radiosónica.fm Chicago para todo el mundo a través del mundo cibernético. Mil gracias. Y recuerden, próximo domingo 13 de diciembre, 3 de la tarde, el concierto Nuevas Voces. Junto a radiosónica.fm y Federación de Chihuahua, presidente Carlos Botellos. Mil gracias, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.